la concentración? No, sí, por ahí en el partido pasado con Independiente tuve ahí un choque, pero el resultado de ese fue una distensión. ¿Qué le ha dicho el galeno? ¿No está para la próxima fecha del campeonato? No, igual creo que cumplí la quinta amarilla y por ahí, bueno, también creo que iba a tener descanso, sí. Pero igual esto me sirve para recuperarme y seguir trabajando en lo físico que puedo hacer tranquilamente. Creo que hay mucho dolor, es muy complicado el asunto. No, hay que fortalecer, creo que en la parte interna de la rodilla hay molestia. Así que por eso hay que fortalecer, pero no perder tampoco la parte física. No es nada complicado igual. ¿Cuántos días estará fuera de las canchas? No, me dicen que máximo está esta semana y ya la próxima semana ya podré estar con los compañeros. ¿De qué manera han sido recompensados por esa victoria del fin de semana, Tito? Esto de recompensas creo que no hay, este es nuestro trabajo, todos los fines de semana jugamos y si nos recompensaran por todos los partidos creo que fuera hermoso, pero esto es nuestro trabajo y hay que hacerlo felices. Se ve un equipo anímicamente fortalecido, también comprometido en cada práctica, ¿es lo que veremos de ahora en adelante de este equipo de Almada? Bueno, es lo que quiere el profe, creo que entregarse primero en los entrenamientos, aceptando la idea que él quiere dar en el juego, y bueno, creo que está haciendo muy bien las cosas el profe, exigiendo al máximo. ¿Y eso es lo que nos proyectó? ¿Qué han podido hablar con la dirigencia? No, eso ya queda, creo que parte de nosotros, ya como dije ayer en el grupo, que es igual parte de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. En lo personal, ¿sí hubo cumplimiento de parte de la dirigencia? ¿Se canceló algunos valores de pronto que estaban pendientes? Oh, sí, por ahí vinieron a hablar y prometieron algo y cumplieron. En lo personal, ¿qué exigencias ha demandado el profesor Almada para con Tito Valencia? No, creo que para conmigo, no, para todos, entregarnos al máximo, ir a presionar al rival, siempre. Estaba como que se estaba acostumbrando ya a trabajar como marcador por derecha, pero bueno, cambiaron las cosas, el técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿Cómo toma eso usted? No, siempre he dicho que estoy mentalizado a ayudar. Si me toca jugar nuevamente de marcador, lo voy a hacer sin ningún problema. ¿Lo de la distensión simplemente es ese problema? ¿Se realizó algún examen complementario de pronto para ver la magnitud del inconveniente, de la molestia física? No, creo que acá hay un cuerpo médico profesional y se dieron cuenta enseguida en el partido, solamente con hacer un movimiento. Yo también, bueno, cuando estaba en Quevedo también ya había sufrido eso y haciendo un movimiento se da cuenta cuando es distensión. Gracias.